En la obra de Alvin Lucier, Música en un largo alambre fino, nos encontramos con una idea pues típica de esta exposición, en donde hay una interacción entre un campo magnético y una frecuencia y amplitud de un generador que provoca vibraciones que son audibles a la vez que visibles. Es decir, es el juego de la transferencia de energías, de transferencia de lo que se oye y de lo que se ve, y por descontado también la experiencia en el espacio del propio espectador, puesto que al modificarse la frecuencia y la amplitud de ese generador, también se producen fenómenos sonoros audibles y visibles.